Hoy quiero hablar sobre la madurez emocional. ¡Tras! Para empezar con todo la semana, porque he estado pensando, ¿no? En cómo en nuestras interacciones, sobre todo de pareja o relaciones cercanas, llámese nuestros papás, mamá, hijos, muchas veces proyectamos lo que está pasando con nosotras hacia los demás. Y la manera como más chafa, pero más común de hacerlo, es echarle la culpa al otro de la manera en la que nos sentimos. Ejemplo, tú me haces sentir insegura. Cuando tú le das like a alguien en Instagram, tú me haces a mí sentir insegura. Ok. ¿Qué tal más bien? Yo me siento insegura. Yo tengo esta fragilidad por mi historial de vida, porque no estoy tan guapa como quisiera, porque ahorita acabo de tener un bebé y me siento cansada y no me siento como yo, o bla, 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 todas las razones, pero en lugar de decir yo estoy cargando con esto ahorita y algo que tú hiciste, seguramente mínimo, solamente me lo reflejó y me lo sacó y entonces, ¡pum!, lo estoy notando, tendemos a proyectar y a decir, fuiste tú. O sea, tú eres quien me hace sentir así. Tú eres quien a mí me hace sentir tonta porque no me sé las respuestas. Tú eres quien me hace sentir ineficiente. Tú eres quien a mí me hace celosa. Yo no soy celosa. Yo no tengo temas de celos. Tú me haces sentir así. Y aunque no estoy diciendo que es el caso todas las veces, porque sabemos que hay gente toxicush y que hay relaciones en donde verdaderamente se están provocando el uno al otro constantemente, también es la verdad que no asumimos lo que nosotros traemos cargando muchísimas veces. Entonces, ¿qué tal esta nueva madurez emocional en donde podemos ver yo estoy estresada? Por eso cuando tú haces esto, yo me irrito, porque yo traigo cargando este estrés. O yo tengo mucho miedo de lo que va a suceder el siguiente año. Y entonces, como ando miedosa, estoy sensible. Y entonces, cuando tú haces algo, esa sensibilidad se me desborda. Pero no es tú, es yo. Y es bien difícil y al mismo tiempo bien sencillo, porque tú ya eres tú. Entonces, ¿cómo sabes qué es lo que estás sintiendo? Conectándote contigo en lugar de buscando quién tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo dentro de ti todo el tiempo. Y entonces con este tras en mayúsculas y en rojo es que podemos empezar la semana. Tras. Let's do it. Hacernos responsables por nuestras propias emociones en lugar de estar proyectando hacia los demás.